Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar un rato en la primera parte del programa con Marta Harnecke, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Jorge. Es la ganadora del premio Libertador al Pensamiento Crítico del año 2013, la primera mujer que es acreedora a este premio y el cual fue entregado recientemente. Marta es una investigadora, socióloga chilena. No soy socióloga, ¿no? Psicóloga. Psicóloga de pensamiento marxista. De pensamiento marxista. Tienes, bueno, toda una trayectoria y has escrito un conjunto de libros que sirvieron para que muchos de los militantes de la izquierda latinoamericana se formaran, ¿no? Y además has hecho investigaciones sobre algunas alcaldías, sobre gestión de participación popular presupuesto participativo. Bueno, entiendo que en Brasil hiciste algunos trabajos y también aquí, cuando Ecuador, la primera gestión en Bolivia, de Aristóbulo Isturiz, también recuerdo, ¿no? Claro. La primera gestión como alcalde del municipio Libertador, la gestión, pues, porque realmente fue alcalde una sola vez aquí en Caracas. Y bueno, lo cierto es que también acabas de escribir un libro que no he tenido la oportunidad de leer, Un Mundo a Construir, Los Nuevos Caminos. Y bueno, fuiste una estrecha colaboradora del presidente Chávez también durante buena parte de su gestión. Siete años estuviste ahí en el despacho con el presidente. Y de ese periodo, Marta, lo bueno, lo malo y lo feo del chavismo en su primera etapa. Bueno, quiero aclararte que no fueron 7 años en el despacho. En el despacho no. Tuvimos como un año y tantos. No, pero después de la Nauco yo escribía y no me cansaba de mandar papelitos, como él lo reveló, ¿no? Mm. Bueno, yo nunca había estado en un ámbito de gobierno, jamás. Entonces, uno ve ahí, desde dentro, las dificultades de gobernar, que a la izquierda muchas veces no ve, ¿no? Entonces, ver a un presidente, ¿no?, que quiere responder, por ejemplo, a todas las necesidades de la gente, que recibe papeles y papeles, y que no tiene tiempo para poder asimilar todo eso, ¿no? Claro, eso tiene que ver en gran medida con una gestión muy centralizada. Por eso es que yo pienso que no, digamos, lo que Chávez hizo no se puede repetir, porque para poder tener el gobierno actualidad respecto a los procesos se requiere, digamos, que haya varios responsables, no uno solo, y que todos estos inmensos documentos se repartan entre un colectivo, ¿no es cierto? Claro, hay un tema también del aprendizaje del gobierno, porque una cosa es la lucha por conquistar el poder y otra cosa es ya cuando quienes luchan por el poder les corresponde enfrentar el día a día. Y la izquierda ha aprendido a gobernar, ¿no? No, pero y además, oye, gobernar sin todo el poder del Estado, que eso uh-huh. es nosotros nuestro esquema, ¿no es cierto? Como marxistas y leninistas que fuimos, y mucha izquierda latinoamericana, solo conocíamos las revoluciones armadas, uh-huh. donde se destruye el aparato del Estado. En este caso, no es así, es por la vía institucional. Y por eso es que, por ejemplo, a mí me parece fundamental lo que hizo Chávez, cambiar las reglas del juego institucional como primer paso, ¿no es cierto? Él, que pensaba en la insurrección armada, porque vio en su pueblo la necesidad de la paz, esa apertura de Chávez a ver lo que la gente sentía, se decidió por la vía pacífica, pero cambiando las reglas del juego institucional, que es muy importante. Nosotros en Chile no alcanzamos a hacer eso. No, son procesos, por supuesto, distintos. Ahora, en el caso chileno, fíjate, me atrevo a decir que, bueno, en el caso de Allende, él estuvo sometido, por una parte, a las presiones de los sectores extremistas de la izquierda y, por otra parte, también a los sectores extremistas de la derecha. Okay. Y en algún momento aquí bueno, yo, pudiera estar ocurriendo algo parecido. Y no solo aquí, Vladimir, también en Ecuador, también en Bolivia, en estos procesos, nuestros gobiernos, como son muy complejos, como no son blanco y negro, ¿no? No solo tienen la oposición de los sectores que realmente están heridos por el nuevo proyecto y los pasos que se están dando, que están perjudicados, digamos, en sus privilegios, sino que también por un sector de la izquierda que no entiende estos uh-huh. procesos y que quiere más rapidez, que quiere más radicalidad, no ir a la raíz, quiero aclarar, porque ayer me dijeron, tú hablas de izquierda una radical, cosa es ¿en qué sentido? Y otra cosa es extremismo. Bueno, esto es extremismo, una izquierda que quiere resolver las cosas sin tener un análisis de la correlación de fuerza. Con los esquemas de sociedad que queremos construir, con los ideales de sociedad, pero sin ver cómo hacer en cada momento con la correlación de fuerza. Y ahí, en estos procesos, para mí,
digamos, es muy claro que tenemos que tener la mayoría, el apoyo mayoritario. Si estamos transitando por el camino institucional, no podemos pensar en como pensábamos en el pasado. Con un tercio llegamos al poder y desde allí hacíamos las cosas, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, la Revolución Rusa triunfó en dos grandes ciudades y desde ahí empezó el proceso. No, aquí el proceso tiene que empezar con... Siendo los bolcheviques minoría, no era mayoría. Por eso. Pero otras condiciones. Claro. Ahora, Marta, fíjate, el tema de aprender a gobernar, cómo hacerlo y cómo no permitir que el gobierno, de un gobierno de izquierda, comience a parecerse a lo que fueron experiencias fracasadas del socialismo. Bueno, eso es muy complejo, porque como tú dices, aquí hay una herencia cultural. Es decir, yo insisto mucho, ¿no?, que este tránsito no solo tiene el problema de que no se tiene todo el poder, se va conquistando y se conquistó gracias a la constituyente, ¿no es cierto?, después otros poderes. Pero está el tema cultural, la herencia cultural del pasado, el individualismo, el clientelismo, el demandar del Estado soluciones y no conquistarlas, el consumismo, ¿no?, el carrerismo político, todas estas cosas. En el caso de Venezuela, el rentismo, que es una cultura también. Por eso, lo que te digo, pero, sí, el rentismo. Entonces, esa cultura no solo la tienen el pueblo, digamos, la tienen los gobernantes, la tienen los militantes del partido, ¿no? Y hay que luchar contra esa cultura. Se requiere una transformación cultural, que es un proceso, no es de un día para otro. Tú no te vuelves, digamos, hombre socialista de un día para otro. Para volver, tú me podrías preguntar, bueno, ¿y cómo se vuelve socialista una persona que viene de esta cultura? Y ahí yo creo en lo que decía Marx, ¿no?, y que lo que decía Chávez, ¿no?, es en la lucha, en la transformación, en el proceso de comprometerse en la transformación de la sociedad, como ese estiércol del pasado, decía Michael, decía mi esposo Michael, decía Marx, se va transformando la persona. ¿Y qué decía Chávez? Yo siempre cito el Aló Presidente teórico, ¿no?, donde habló de las comunas. Y él en ese momento decía, por ejemplo, no seamos sectarios, ¿ah? No podemos trabajar solo con los nuestros. Tenemos que abrirnos a gente que no es política, que está en las comunidades. Tenemos, además, si hay adecos y copellanos, no, ¿eh?, si hay adecos y copellanos, tenemos que invitarlos, uh-huh, a participar. ¿Por qué desea él? Porque cuando uno invita a la gente a participar en un proyecto de salud, de educación, de deporte, de lucha contra la inseguridad, no lo decía, yo agrego eso, estoy dando ejemplo, esa gente que era opositora se va transformando. ¿Ah? Es en la práctica. No en los libros, decía él, que está el lector, ¿no es cierto? Y Chávez es uno de los gobernantes que más leía. No es a través de los libros, sino a través de la práctica que la gente se va transformando. Y yo te cuento que yo estuve en un gabinete con García Carneiro, que era el ministro, yo era en ese momento asesora del ministerio, uh-huh, cuando se entregaban a 9 consejos comunales dinero. Y de esos 9 consejos comunales, en ese gabinete, 3 habían sido... eran gente que no era chavista, ¿no? Esa para mí es la Quinta República. O sea, trabajar con todos los ciudadanos y ciudadanas, valorar lo que hicieron. Ellos conquistaron a través de un plan. Chávez no daba dinero a las, digamos, dávidas del Estado. Chávez decía, planifiquen el ciclo comunal, planteen un proyecto. Bueno, eso. Ahora, en la práctica, ¿cómo fue todo, en tu opinión? De acuerdo a lo que tú has visto, ¿cómo terminó siendo en la práctica? ¿Se parecía a lo que inicialmente se planificó? Hubo deformaciones, hubo mucha intervención del Estado, uh-huh, porque estos... Por ejemplo, eso de hablar de comunas y crear un ministerio para las comunas era como... No, como yo no encuentro que sea... Nosotros lo discutimos, mira, hasta antes del Ministerio de las Comunas, el Ministerio de Participación, ¿se crea o no se crea? Discutimos y se pensó colectivamente, ahí hubo intercambio de opiniones, de que era importante crear un ministerio transitorio, uh-huh, un ministerio para facilitar la organización popular, pero no para suplantarla. Entonces, en un momento en que ya estuviese conformada la organización popular en consejos comunales, en ese momento todavía no había las comunas, ese ministerio tenía que desaparecer. Pero yo sí creo, Vladimir, que en estos procesos debe haber una complementariedad entre el movimiento popular organizado y el Estado, el gobierno. Cuadros revolucionarios dentro del gobierno, porque si no,
digamos, nosotros heredamos un Estado. Lo único que puede hacer transformar ese Estado heredado es que los cuadros revolucionarios lo usen para facilitar los procesos de participación popular. Y sí creo que es importante porque, por ejemplo, entregarle dinero a los consejos comunales o a las comunas, eso, ¿de dónde lo sacan las comunas o los consejos comunales todavía? Ahora, ese dinero debería ser para crear proyectos productivos que luego se autofinancien, pero en un primer momento tiene que haber apoyo del Estado. Ahora, hay un tema, Marte, tenemos que hacer la pausa, hay un tema y es el tema de la burocracia. La burocracia ha sido una de las enfermedades más terribles que han padecido las experiencias socialistas de todo tipo que hemos tenido en América Latina y en el mundo. Cuando la burocracia se enquista, comienza el proceso de distorsión de las revoluciones. Vamos a la pausa, ya venimos con...